Hello guys. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hello, hello. Hello, Marta. Hello, teacher. Hello, Francisco. Hello, Juan. Hello. Francisco. Hi, teacher. Usted fue la persona que me había enviado el audio, ¿correcto? No, teacher. ¿No fue usted? No. Perfecto, es que he estado buscando en todos los chats que tenía y no lo he encontrado. Siendo honesto, y pues sí me hubiera gustado pues poderlo escuchar bien, bien para poder evaluarlo. Bueno, ya voy a ver un momento. Perdón, teacher, y esa fue una, no sé si fue como una tarea que había dejado. Es un ejercicio, no es una tarea, es un ejercicio para que agilicemos nosotros nuestras reading skills. Recordemos que el idioma inglés no solo se trata de poderlo hablar y entender, también se trata de cómo poderlo leer. En ese caso, pues... Ah, ok. Sí, sí, es que creo que en esa clase fue que yo le escribí que no me pude conectar porque no había energía aquí en este sector. Entonces, no sé, por eso no estaba al tanto de dicho ejercicio, pero en todo caso se lo voy a compartir. Vaya, está bien, no hay ningún inconveniente. Como le digo, señor Francisco, esto es algo para que ustedes evalúen y vayan testeándose cómo están sus reading skills y qué necesitan para poder, pues, incrementarlas. Okay. Thanks. Ahí está en el grupo, es en la primera página del libro El Principito. Escogí ese, es un poco más jovial y alegre para todos. Así es que, si gustan, pueden leerla. Pues si quieren saber si han pronunciado algo mal o no saben cómo hacerlo, pueden preguntarme a mí o buscarlo en Google Translate en ese momento. Si no, yo con gusto lo voy a responder cuando tenga ya mi tiempo un poco más libre. Muy bien, un minuto más y estaremos ready. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo se encuentra? Señorita Cecilia, ¿cómo está? Good evening, teacher. Ya mejor. Perfect. What about you, Miss Velázquez? Hello, teacher. Bien. Nice to hear that. Llegando tarde ahora. No se preocupe. Ha llegado justo a tiempo, ya que siempre doy 3 minutos antes de la clase para... Hello, teacher. Hello, little girl. Bueno, chicos. Me llamo Leilán. ¿Cómo? Leilani me llamo. Leilani. Hello, Leilani. Hello. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar ya. Ya pasaron unos 3 minutos. Quedamos. Ahorita vamos... A ver, la plataforma. Me imagino que la mayoría de ustedes ya finalizó la sección 9, ¿correcto? Tomaré eso como un sí. Qué bueno, les agradezco. Si se acuerdan, esto fue lo que hicimos ayer. Hicimos un pequeño ejercicio. Ya solo nos quedan 2 videos. Y el examen, y luego estaremos ready para hacer el examen final. Antes de hacer el examen final, me tomaré la molestia de darles un review, un refresh. Nuevamente, vamos a hacer la dinámica de la vez anterior, de hace 2 semanas. Voy a necesitar que ustedes piensen muy bien el tema que quieren que yo haga un refresh. Y yo con gusto lo voy a hacer. Porque yo puedo venir y darle un refresh de todo lo que ya vimos. Pero en una hora no nos vamos a enfocar en lo que realmente ustedes necesitan. Así es que esa va a ser la actividad para el día de mañana. Ahora bien, voy a necesitar un volunteer. Vamos a escoger al señor... Chávez, can you help me, Mr. Chávez?
Yes, I can. Can you read this, please? By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Excellent. Perfecto. Muchas gracias, señor Chávez. Le digo, ha hecho una excelente lectura. Me agrada. Yo sé que algunas veces solemos hablar así normalmente, pero démosle un poquito más de entonación. Por lo demás, excelente pronunciación y excelente fluence. Perfecto. Solo pongámosle más sentimiento, más salita. Ahora bien, como dijo él, by the end of this class, we will learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Como ya sabemos, ayer practicamos cómo poder decir ciertas habilidades. Necesito que ustedes, ahorita, les daré 5 minutos, me escriban o escriban en su cuaderno o en su notebook o notepad 3 preguntas sobre habilidades. Que escriban 3 cosas que no pueden hacer y 3 cosas que sí pueden hacer. Permítanme, vamos a compartir la whiteboard. ¿Logran ver la whiteboard, verdad? ¿Pueden ver la pantalla blanca para escribir? Yes. Vaya, muy bien. Yes. ¿Qué van a ocupar? ¿Cuál es lo que van a ocupar? Auxiliary, subject, verb, complement, plus question mark. Esta va a ser la estructura para las preguntas. Estructura para la sentence será la siguiente. Perfecto. Recuerden que el auxiliar que estamos ocupando es can, or cannot, or can't, para expresar habilidades. Comiencen sus 5 minutos ahorita. Teacher. Hello, teacher. Yes, let me know. Sí, dígame. Can you repeat the instruction, please? Okay, just give me a second. Okay, Mr. Pacheco, just a second. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Ya estábamos hablando con tus compañeros de que para el día de mañana tenemos la actividad nuevamente de buscar un tema y me lo envíen en el transcurso del día para darle un review. ¿Por qué? Porque dentro de 2 días van a tener ustedes su examen final. Ese es uno. Número 2, Mr. Pacheco, ahorita tenemos este ejercicio. Vamos a hacer 3 preguntas, perdón, y 3 sentences. Usando 3 preguntas, usando can. 3 sentences usando can, pero que vos me estés diciendo cosas que sí puedes hacer. En another 3, explain something that you cannot do it. Cosas que tú no puedes hacer. Serían 9 en total, dicho. 9. Tienen 5 minutos. Ya pasaron 2, así que tú tómate los 5. Tú serás el último participante. Okay.
Ok, teacher, ¿y con lo del examen final es el de la plataforma o es otro adicional? No, es el de la plataforma. Si tú ya lo terminaste, no hay ningún conveniente. Sí, como mandaron un link que decían de que ahora teníamos que tenerla terminado ya. Enviaron eso. A mí me envió alguien un mensaje, pero yo lo entendí diferente. Entendí que teníamos que estar aware para estos días. Hay un compañero suyo que se llama Andy, me parece. Ajá. Él estuvo mandando ese link de que a este día teníamos que tener terminada la plataforma porque por lo de vacaciones, dijeron. Pero lo de vacaciones aún no se hará. Pero bueno. Así decían, Ali. Bueno, igual yo lo terminé, dicho. Thank you. No se preocupe, señor Antonio, le agradezco mucho. Porque yo tenía entendido que esa la plataforma la íbamos a finalizar el día jueves. En nuestro caso va a ser mucho antes porque vamos bastante adelantados. Desde el día viernes comenzamos y ya vimos casi... Bueno, hoy tengo planeado terminar la plataforma junto con ustedes, sección 5. El examen ya lo podemos hacer el día jueves. Mañana sería un pequeño review. Teacher, a mí también me enviaron ese mensaje de que este era el último día que iban a enviar las notas de la plataforma, que tenía que estar finalizada. ¿Alguien más recibió este mensaje, aparte de ustedes dos? Yo también lo recibí. Yo también, yes, teacher. De hecho, lo tengo acá. Igual manera, que se lo lea. Es que a mí me envió Yamilet 1 un mensaje. Yo lo leí y yo lo comprendí completamente diferente. Comprendí de que... ¿Sí, diga? A mí también me lo mandaron. Incluso ya nos mandaron el diploma a los que ya terminamos la plataforma. Uh-huh. Es que también por eso puede hacer eso, pero en la información que se me había compartido a mí decía algo diferente. De antemano les agradezco, chicos, su ser tan devoto para con las clases y seguir tanto las instrucciones, también se lo agradezco. Si ustedes ya terminaron la plataforma, no se preocupen. Si no, ahora lo vamos a hacer. Lo del examen, sí. Yo espero hacerlo el jueves. Si alguno de ustedes se siente listo, puede hacerlo antes. Pero voy a investigar eso acerca de esa información. Solo permítanme un minuto. Bueno, ya terminó el tiempo, chicos. Y lo vamos a hacer en ruleta. Permítanme. Vaya, Auri hoy no está, pero está el señor Chávez, también está Marta, está Pacheco, Elsa, Carmen, ya no está. Vamos a ver. Katia no se encuentra hoy, pero se encuentra el señor Calderón. Cecilia se encuentra. Noemí no se encuentra, pero se encuentra Norma. Hilda tampoco se encuentra, pero se encuentra Mr. Escobar. En Elisa. Perfecto, chicos. Vamos a ver. Ok. Alto, 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 alto. Va, hoy sí. Bueno, chicos. ¿Están listos, correcto? Sí, toca al señor Pacheco,
lo vamos a saltar y lo dejaremos al final. ¿Qué es la dinámica el día de ahora para este ejercicio? Muy bien. Primero que nada, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer yo una pregunta a la persona que le escoja. Me va a responder si puede o no puede. Y después de su respuesta, me va a agregar, y eso lo dejo a discreción, algo que ella sí pueda o no pueda hacer. Un ejemplo. Ustedes me pueden preguntar, hey, teacher, can you cook? Yes, I can. But just I can't cook eggs. Este es un ejemplo. O pueden decir, no, I can't, but I can dance. Pueden decir algo así. ¿Quedó clara la idea? El silencio premia. Comencemos. Mr. Chávez. Yes. Can you speak French? Yes, I can speak a little bit French. Nice. But I can swim very well. Cool. That's perfect. Thank you, Mr. Antonio. Ahora, a usted, Mr. Antonio, Mr. Chávez, le va a tocar preguntar a la siguiente persona seleccionada. Okay. Cool. Mr. Calderón. Mr. Hi, Calderón. Can you help us? Yes, I can. Cool. Go ahead, Mr. Chavez. Mr. Calderón, can you ride a bike? Yes, I can. But? I also can play soccer, but I can't cook. Thank you. That's nice. Thank you, Mr. Calderón. Ahora le toca a usted. Permítame. Norma. Can you help us, Norma? Yes, teacher. Go ahead, Francisco. Okay, teacher. Miss Norma, can you sing in English? Yes, I can. Nice. Ahora dígame algo que no pueda hacer, señorita Norma. I can play tennis. Vaya, está bien estructurado, pero que se escuche el t. I can't, diga. I can't play tennis. Perfecto. Ahora le toca a usted, señorita Norma, preguntar. Uy, ya van dos veces que se me van pasando dos. Ya dijimos que el señor Pacheco no iba a ser, va a ser el último. Marta, are you ready? Yes. Go ahead, Norma. Pregúntele a Marta algo que pueda hacer. Ayúdame. Claro, claro. Vaya, aquí le voy a poner la estructura. Mire, aquí está. Recuerde, el auxiliar en este caso va a ser Ken.
primero vamos a poner el can, después vamos a poner el sujeto que va a ser you, y luego el verbo. Can you, Marta? No, con you ya se sabe que es para Marta, porque está hablando con ella. Dígale, can you? Can you? Y pregúntele cualquier verbo que usted quiera. Puede ser dancing, walking, speak, sing. Este. Sing. Can you sing? No, I can't, but I can play fiddle. Play what? Fiddle. What is that? Violín. Ah, nice. Fiddle. That's cool. Perfect. Ahora es su turno. Marta, de preguntar. Vamos a ver quién le toca. Mr. Calderón ya pasó. Vamos a ver. Tengo que irlos eliminando los que ya pasaron. Cecilia, can you help us? Yes, teacher. Okay, go ahead, Marta. Pregunta. Okay, Cecilia, can you swim? No, I can't. But. Ahora díganos algo que sí puede hacer. I can cook. But I can cook. Nice. Ahora le toca a usted, Cecilia, preguntar. Vamos a ver. Tengo que borrar más personas. Marta ya pasó. Mr. Pacheco va a ser el último. Solo nos queda Elisa. Ya estaba listo, teacher. Ah, ya está listo. Vaya, muy bien. Mr. Escobar. Can you help us? Yes, I can. Cool. Go ahead, Cecilia. Pregúntele. ¿A quién es? Eduardo, Sí. Eduardo, can you dance? Yes, I can. But I can't sing. I can't. ¿Puedes o no puedes cantar? I can't sing. Perfecto. Perfect. Ahora tu turno, Eduardo. Vamos a ver a quién le toca. Si es Elisa o Mr. Pacheco. Normita ya pasó. Así es que le tocó a Elisa. Elisa, can you help us? Permítame que creo que la señorita Elisa se desconectó. Huyó en el acto. Quizás debe ser lo del el clima. Muy bien, en ese caso pregúntele al señor Pacheco, señor Eduardo. Perfecto. Antonio, can you drive? Yes, I can. But. Diga algo que no pueda hacer. But I can't dance. Can't. Eso. Perfect. I can't dance. Excelente, chicos. Estoy orgulloso de ustedes. Todos han podido demostrarme que manejan bien el tema. Ahora bien, les pregunto. ¿Quieren hacer otra ronda del juego o quieren proseguir con la plataforma? Otra ronda del juego, pero mejor quizá. Perfecto, ya tenemos un voto para otra ronda. ¿Alguien más?
Igual, teacher. ¿Dos? Sí, teacher, otra tres. Ronda. Muy bien. ¿Y qué dicen nosotros cuatro? Un voto más y veamos otra ronda. Otra ronda. Perfecto. Esa es la actitud. Permítanme. Vamos a pasar este. Vaya, perfecto. Ahí está. Ahí vamos. Aquí se llama Venera, por favor. Mr. Pacheco. Muy bien. Sorry, teacher, estoy en la estación. Aquí andan mis compañeros, bomberos. Ahorita. No se preocupe, no se preocupe, no hay problema. Es su turno nuevamente, señor Pacheco. Le voy a preguntar yo. Can you build a house? What is build? Construir. Build. Yes, I can. But I can drive. No. Ride the motorcycle. I can't. Recuerden can't. Que se escuche el. I can't. Okay. I can't ride a bike. Excellent, Mr. Pacheco. Es su turno de preguntar ahora. Cecilia, are you ready? Perdón, teacher, que ahora le van a preguntar a usted. Vaya. Go ahead, Cecilia. Mr. Pacheco. Cecilia, can you drive a car? No, I can't. But tengo que decir otra vez lo que puedo hacer. Recuerde, por eso les puse a escribir tres sentences que sí podían hacer y tres que no, y tres preguntas. Ay, sí, teacher, lo siento, es que ando listando a mi niña para dormir. No se preocupe, va, esa puede ser algo. Usted dijo que sí puede manejar, pero puede decir no, algo. No, I can't. Ah, pues diga algo que sí pueda. Puede decir que puede poner a dormir a su hija. No. I can't help to my daughter to go to bed. I can't to go to my daughter. I can't help. ¿Recuerda? I can't help. Le voy a poner la whiteboard para que lo veamos y lo hagamos juntos. Permítame. Vaya, recuerde que lo que vamos a hacer es algo que sí es positivo. Por eso va a poner primero el subject que es usted y el auxiliar que es can. Vaya. Ahora bien, ¿qué es lo que puede hacer usted? Usted puede ayudarle a su hija a ir a la cama. ¿Cuál es el verbo de ayudar en inglés? Help. Help. I can help to my daughter to go to bed. I can help to my daughter to go to the bed. To go to bed. No está el D. To go to bed. No se preocupe. Es algo normal. Cecilia, eso me pasó a mí infinidad de veces y en entrevistas que agregaba el D. Pero es algo normal. No se aflija. Perfecto. Ahora bien. Sí puede preguntar algo. ¿Tiene alguna pregunta en mente? Correcto. Pues, yes. Va, perfecto. Aquí vamos. Elisa, vamos a ver si ya regresó. No. Muy bien, vamos a buscar a alguien más. No,
Marta. Hello. Can you help us? Yes. Cool. Go ahead, Cecilia. Marta, can you speak Italiano? No, I can't, but I can drive. Nice. Excellent. Thank you so much. Marta, es tu turno de preguntar ahora. Ok. Permítame, veamos quién va a ser tu víctima. Chon, 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 chon. Mr. Calderón. Hi, teacher. Can you help us? Yes, I can. Thanks. Go ahead, Marta. Okay, Mr. Calderón, can you play basketball? Yes, I can. But I can't ride a horse. Perfect. Muy bien. Su turno de preguntar, Mr. Calderón. Okay. And your next victim will be Mr. Chavez. Are you ready, Mr. Chavez? Yes, I am. Cool. Go ahead, Mr. Calderón. Okay. Mr. Chavez, can you dance salsa music? No, I can't dance. I can drive car. I can what? Drive car. Cool. Thank you, okay. Mr. Chavez. Es su turno. Norma, it's your turn. Can you help us? Yes. Okay, go ahead, Mr. Chavez. Norma, can you speak art? No, no, I can. Cool, but I can. I can cook. Perfect, that's perfect. Thank you so much, Norma. Ahora le toca a usted preguntarle a Mr. Escobar. Mr. Escobar, can you basketball? Play, recuerde, el verbo. Play basketball? Mm-hmm. Yes, I can. But? But I don't... I can't play soccer. Thank you. Ahora, Mr. Escobar, pregúnteme. Okay. Teacher, can you fly? No, I cannot fly. But I can move very well. Muy bien. Perfect. Me agrada cómo van. La verdad que sí, estoy muy orgulloso de ver su desempeño, chicos. Ya nos divertimos. Ahora sí, vámonos con la plataforma. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Muy bien, ya aprendimos un poquito cómo usar el can y el cannot. Cómo pronunciarlo. También hemos aprendido cómo sonar un poco más natural al hacerlo. Muy bien, ya que sabemos cómo pronunciarlo y con su estructura, vamos a ver ahora un poco más de vocabulario. Para eso voy a ponerles el siguiente video. Please pay attention. Hi everyone, in this class you learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Let's get started by listening to some common abilities and talents. Word power, musical or artistic,
paint pictures, play the violin, sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Now I would like for you to do a couple of things. First, categorize these activities using the categories musical or artistic, athletic, other, technical or mechanical. Just like you see on the example, other, bake a cake. Then I would like for you to use the vocabulary and relate it to yourself, a family member, or a friend. For example, I can fix a car, but I can't fix a motorcycle. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Bueno, señor teacher, que salen los videos, lo siento mucho, pero nos los adelantamos. Muy bien, chicos, ¿qué les ha parecido el video? Muy interesante la información. Gracias, Jacqueline. ¿Algo que quieras, que hayas notado y quieras destacar de este video? Perfecto, no hay problema, chicos. Muy bien. Ya que veo que el tema de Ken ha quedado bastante claro, vamos a seguir con el siguiente. Y para eso voy a necesitar la ayuda de alguien. Vamos a ver, ya tuvimos al señor Chávez, hoy vamos a ocupar al señor Calderón. Señor Calderón, ¿puede ayudarnos? Can you help us, please? Yes, I can, teacher. Thank you so much. Can you read this? By the end of this class, you will read and discuss an article about for unique American races. You will also develop skills in reading for a specific information. No identificaba el for muy bien. No se preocupe. For ¿cómo se pronuncia esta palabra? Develop. Acuérdese que esta todavía se conoce como I. Develop. Ok. Develop bueno, skills. Ahora. ¿Y esta? Unique. Perfect. ¿Esta? Article. Perfecto. Excelente, señor Francisco. Muchas gracias. Excelente lectura. Me gustó la fluencia que le puso. Lo único era esto, develop. Ok. Pero perfecto, lo demás, excelente. Vamos muy bien. Vamos a poner ahora otro videito. Como les dije, hoy vamos a finalizar esta sección. Después de ver el video, pongan mucha atención porque vamos a hacer un ejercicio. Yo sé que ustedes ya lo hicieron. Y se les agradece que lo hayan hecho ya. Pero voy a querer y voy a necesitar de su ayuda para poderlo hacer en esta clase. Pondré el video. Hi everyone. In this class you'll read an article about four unique American races. You'll also develop skills in reading for specific information. Race the US. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you?
Take 8 or 10 days to race across America, from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just 2 hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Okay, guys. ¿Qué les pareció el video? ¿Les ha parecido bien? Muy bien. ¿Le entendieron? ¿Es lo mejor de todo? Quiero saber eso. Más o menos. No, primero por ahí escuché un más o menos. Ya llevamos uno y uno. Necesito más opiniones. ¿Alguien más le entendió o le entendieron más o menos? More or less. Vaya, llevamos dos. ¿Alguien más? Porque si hay un tercero, voy a poner nuevamente el video. Come on, guys. Aunque sea, digan, sí entendido, más o menos. Solo es eso. Bueno. Ajá. Bueno, le vamos a poner la última palabra a la señorita Norma. Señorita Norma, ¿le entendió el video? Andan tímidos ahora, teacher. No sean tímidos. Más o menos, teacher. Perfecto. Voy a poner, teacher. Exacto, es lo que quiero oír. Que ustedes me digan, no, teacher, no le entendí, no le capté bien, le entendí más o menos, póngalo de nuevo. Aquí estamos para eso. Aquí vamos. Perfecto. Vamos a ponerlo en alto, en grande, y lo pondré nuevamente. Ahora bien, cuando llegue la primera conversación, le voy a poner pausa. Y lo vamos a leer aquí y después lo vamos a escuchar para ver cómo se pronuncian las palabras. Luego de eso vamos a hacer el ejercicio. Y así vamos a ir haciendo en cada una de las cuatro conversaciones. Comenzamos. Hi everyone. In this class, you'll read an article about four unique American races. You'll also develop skills in reading for specific information. Race the U.S. Climb the stairs of... Perfect. Vamos a comenzar con la primera. Este número se dice 1,050 feet. 320 meters. 86 floors or 1,575 steps. Perfecto, ya que lo leímos, go ahead, Antonio. ¿Iba a decir algo, señor Chávez? No. ¿Alguien más quiere decir algo respecto a lo que acabamos de leer? ¿Cuál número era, teacher? Es este, en la primera columna. Ya lo leímos. Ahora le voy a poner play para que escuche cómo se van pronunciando las palabras.
of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Esa es la primera. Ahora vamos con la segunda. Miles. 4,667 kilometers. 4,667 kilometers. Muy bien, ya lo leímos, escuchemos. You. Take 8 or 10 days to race across America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900 mile, 4,667 kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Vamos con el tercero. Race. Twenty-five point 5 miles, 41.5 kilometers. 5 Perfecto, le vamos a dar play. On the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers. In just 2 hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Muy bien, vamos con la última. One thousand 150 miles. 1,850 kilometers. 5 Muy bien, vamos a escucharlo. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome. Over 1,150 miles. 1,850 kilometers through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Perfect. Ahora, ¿hubo mejor comprensión, chicos? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Perfecto. Excellent. Bueno, vamos a ver ahora si es cierto. Voy a necesitar assistance. Marta, can you help us, please? Yes. Yes, what? I can help you. Thank you. Yes, I can. Recuerden, cuando alguien te pregunte, no importa quién sea, si es teacher, amigo, pero si alguien te pregunta una yes, no question, es necesario que se responda de la misma forma. Es como un ejemplo. Do you live in San Marcos? Este es un ejemplo. Tú vas a decir, no, I don't. Ahorita, can you help me? Yes, I can. Perfect. Can you read this, please? Instructions. Read each article and answer the 3 questions to each one. Thank you so much, Marta. I appreciate much that. I like the way that you express the words, pronounce, and your fluency. But can you read this? Creo que me equivoqué. Creo que es article. That's right, article. Todavía me trabo un poquito. Solo cométela.
Okay, article. Uh-huh. It is correct? That's right, article. La T en este caso es muda. Vaya, perfecto. Este es el de los stairs. Vaya, vimos que es en New York City, la distancia y cuánto tiempo dura. Ahora bien, veamos la número dos. Where is the place? Where is taking this race? ¿En dónde, chicos? ¿Dónde toma lugar? From Irvine, California. Irvine, California. ¿Tú? Savannah, Georgia. Georgia. That's right. Savannah, Georgia. Perfect. What's the distance? ¿Cuál es la distancia? 900 miles. Ah, vaya. Perfect. Ya me lo dijo usted, señor Francisco. Y necesito que alguien me lo diga en kilómetros. Kilómetros. Perfect. Winning time. Perfect. Bueno, vamos con la siguiente. Down River Race. Where is taking this race? Arkansas River. What's the distance? 25.7 miles. Perfect. ¿Alguien me puede decir esto en kilómetros? 41.5 kilómetros. Perfect. Winning time. 2 hours. The last one. Where is taking this? Play. Alaska. Alaska. Perfect. Mr. Eduardo, what's the distance? 1,150 miles. Perfecto. Ahora bien, vamos a buscar a alguien más. Señorita Cecilia, ¿me puede decir esta distancia en kilómetros? One hundred. Aquí es esta. Esta es la que vamos a leer, la segunda. Ah, esa. 100, no, 1,000. 1,850 kilómetros. Kilometers. Thank you. And the winning time. Ajá, Norma, ¿cuánto le toma a esta persona hacer esa carrera? De 9 a 12 días. En English. Nine to 12. Repite después de mí, Norma. 12. Twelve days. Perfect. Vamos a ver. Perfect, como siempre. Muy bien, chicos. Dense un aplauso a todos ustedes. Acabamos de terminar la sección 5. Como grupo. Ahora bien, vámonos aquí, que como nos quedan 2 días,
Recuerden, mañana vamos a hacer un review de todos esos temas que ustedes necesitan. Ahora bien, por haber asistido a esta clase, les voy a dar yo un preview pass. ¿Alguien sabe qué es un preview pass? ¿Alguien sabe qué es un preview pass? ¿O qué significa preview? Preview. Un avance. Exacto, es como un avance. Un preview es como una miradita a lo que te va a llegar. Muy bien, este es un pase para un avance, lo que les voy a dar. No suelo hacer esto, chicos, es la primera vez que lo voy a hacer, pero lo haré porque se lo han ganado. Sé que ustedes ya lo hicieron, pero les voy a dar un preview de lo que es el examen. Primero que nada, vamos a escuchar este audio, que sé que muchos de ustedes ya tuvieron dificultades al momento de responderlo. Después de escuchar este audio, responder estas cuatro preguntas, vamos a pasar con la siguiente sección. Si pueden ver, son seis secciones. La sección B es mucho más fácil. Es sobre some or any. Recuerden, some positivo, any negativo. Y para las preguntas, some para ofrecer y any para preguntar si hay. Está easy. Vamos a seguir con la siguiente. Ahora vamos a ver y a verificar si las preposiciones o los adverbs of frequency están puestos correctamente. Si se fijan, aquí está el primero, aquí está el segundo, tercero, cuarto, quinto. Son cinco preguntas sobre adverb of frequency, tema que ya vimos, que ustedes me dijeron que sí los manejaban. Así es que, ¿qué sigue después? Después vamos a ver, a seleccionar los meanings de las WH questions. Si se acuerdan, estuvimos preguntando para qué servía esta. ¿Qué hablamos? ¿Cuáles eran las más comunes y las que más se ocupan frecuentemente? Para la quinta parte, vamos a tener que es usar el can o el can't. Vaya, aquí vamos a terminar la oración. Si se fijan, están ahí, bueno, con el missing, el auxiliar es missing. Muy fácil, solo tenemos que agregar can o can't. Y la última es igual, pero esta es de opciones múltiples. Aquí vamos a escoger la combinación correcta para estas preguntas. ¿Cuántas preguntas son? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 preguntas. El examen está para hacerse en un máximo de 10 minutos. Ahora, habiendo visto esto, chicos, habiendo visto este preview, si aún no lo han hecho, podemos hacerlo el día de mañana. O lo pueden hacer esta noche, si ustedes gustan. Si ya lo hicieron, piensen bien cuáles son los temas que ustedes tienen dificultades de manejar, a pesar que ya los comprendan, para poder hacer el review el día de mañana. Pueden basarse en los temas del examen o temas que ya hemos verificado anteriormente. Muy bien. ¿Preguntas o dudas al respecto? Ninguno. No, teacher. Perfecto. Good night, guys. See you tomorrow. Please be on time. Thanks, teacher. See you tomorrow. Good night. See ya. Bye-bye.